It's often seen from very much from one side, and I wanted to kind of apply to this epic fantasy battle some of the things that I've learned from reading a lot of military history, and get across a kind of a sense of what war might really be like, what a battle might really be like within that fantasy setting, and use that as a sort of tool to investigate heroism, notions of heroism. I'm tempted to go on for another 20 minutes you can actually do the whole thing. But I wouldn't know whether he did it right or not, so... Muy bien, pues para responder a esa primera pregunta tengo dos respuestas. Una, la no romántica, y otra, la que es más romántica, digamos. Y voy a empezar con la respuesta no romántica. El caso es que al acabar mi primera trilogía, la trilogía de la primera ley, así que me di cuenta de que tenía que ocurrírseme alguna idea y que tenía que ocurrírseme rápidamente. Lo mejor que puedes hacer cuando necesitas que se te ocurra rápidamente una idea es robársela a alguien que ya la haya tenido antes y que lo haya hecho mucho mejor que tú. Y eso es lo que hice, utilizar ideas que me habían gustado. A mí siempre me han gustado muchísimo las películas. Y me han gustado películas de todos los géneros posibles. Sí. Y entre todas esas películas fui empezando a revisarlas para hacerme una idea de qué es lo que más me podía interesar y por dónde quería tirar. Hay una película que se titula A quemarropa, protagonizada por Lee Marvin. Quería que la historia estuviese, que las siguientes historias que iba a escribir estuviesen ambientadas dentro del mismo universo de mi trilogía de la primera ley. Así que lo que hice fue pensar, vale, tengo a Lee Marvin y una peli sobre venganzas. Bueno, pues convierto a Lee Marvin en una mujer, que es lo que todo el mundo debería hacer, y escribo la mejor venganza. Y efectivamente, eso es lo que hice. Y otra de mis películas favoritas es una peli de guerra bastante antigua que se llama Un puente muy lejano. En esa película, se habla acerca del conflicto de la guerra desde una perspectiva bastante realista. Y eso me hizo empezar a pensar cómo se solían abordar las batallas en los mundos de fantasía, en el género de fantasía. Quería que hubiera una historia, o no había visto nunca, mejor dicho, una batalla de fantasía en la que se hiciese especial hincapié en cómo funciona la cadena de mando de un ejército. No se describen demasiado las maniobras de despliegue y repliegue de las tropas. No está clara la personalidad de muchos de los soldados, ni de los mandos, ni nada. Faltan ciertas referencias. Y se me ocurrió que podía estar bien tratar de hacer una historia de género bélico dentro de un entorno de fantasía, aplicando algunos de los conceptos que había ido aprendiendo a lo largo de los años. Por ejemplo, leyendo obras de historia militar, leyendo obras de ficción bélica, obras de género bélico, pero ninguna de fantasía, porque como os digo, no existíamos, si existían yo no las conocía. La épica, normalmente, el estilo de fantasía épica ha venido muy marcado por el modelo de Tolkien, y eso ha hecho que se dejen de lado algunos elementos como, por ejemplo, este tipo de batallas. Toda esta reflexión viene a cuento de que lo que me interesaba era tratar el concepto del heroísmo. Lo que quería era ver qué es lo que sentía cada uno de los bandos, qué es lo que pensaban los soldados de a pie de cada uno de los bandos, y tratar de aplicar a este mundo de fantasía épica que había ido construyendo en mis novelas algunos de los elementos que había conocido acerca de la historia militar. Hacer una investigación acerca del concepto del heroísmo, qué supone el heroísmo para cada persona y qué supone el heroísmo para cada bando. Y podía seguir hablando 20 minutos más, pero como vas a seguir traduciendo igual y no voy a tener ni idea si lo estás haciendo bien o mal, casi lo dejamos. Efectivamente, queda mejor cuando yo lo digo. Por cierto, sabéis que la tecnología está al alza en Avilés. Tenemos un sistema digital para asignar turnos de preguntas. Consiste en levantar la mano y el dedo, ¿vale? El que primero levante la mano y el dedo desde entre el público podrá preguntar. Y el segundo y el tercero, vamos, que tenéis la posibilidad. Pero, mientras tanto, you said there was a non-romantic part of your answer, which was a romantic, sorry. Well, I suppose the investigation of heroism and kind of fantasies full of these very pure heroes often, or classic fantasies, you know. I mean, there's many other examples as well, but
you often get this glorious warrior who can be, after the sword's sheathed, he can be a fine king and a good friend and a sensitive lover and all of those things. I suppose my feeling was that someone who is very well adapted to hacking through hordes of other people with an edged weapon might not be the most effective contributing member of society in peacetime. And so I wanted to look at that idea that, you know, very violent men are often not very heroic. Often their motives aren't very heroic. Often the results of their actions aren't very heroic. And I wanted to kind of pull apart the heroic archetype, if you like, of that man, that violent man, and look at, you know, a few different options, some people who were perhaps at very unheroic motives, but behaved in a kind of heroic way on the battlefield, but perhaps achieved very negative outcomes as a result of being very violent. And then perhaps looking at someone who had very pure motives, but had very backhanded ways of going about things, and perhaps achieved positive outcomes through, you know, non-heroic actions. So I suppose I was interested in the idea that, you know, in fantasy you often get people who are utterly heroic all the time, who have these noble goals and they do things in a noble and brave way and they achieve a positive, glorious outcome. Whereas in real life you often have people who are much more mixed, and you have people who, you know, do good things for bad reasons and do bad things for good reasons. And I wanted to, look at some of those various possibilities and see how they worked within that setting. Y la parte romántica de la respuesta es que, por lo general, en las obras de fantasía, el héroe suele ser un tipo heroico, con motivos puros y nobles, que se convierte en el mejor de los reyes posibles, en el mejor de los amigos posibles y que incluso es un amante delicado. Como os he dicho, yo me puse a reflexionar acerca de parte de estos estereotipos y me di cuenta de que realmente alguien, que no nos engañemos, se gana la vida dando espadazos con un arma o dando tajos con un arma de filo a las hordas enemigas, probablemente no sea un miembro muy productivo de la sociedad cuando no está matando a alguien. Básicamente, los hombres muy violentos no suelen ser personas especialmente heroicas. Y eso me hizo replantearme un poco el arquetipo del héroe. Quise desmenuzarlo, despedazarlo. Quería ver cuáles eran las distintas opciones que tenían los personajes al enfrentarse a distintas situaciones. Muchas veces los motivos que impulsan un acto heroico no suelen ser heroicos en su propia naturaleza. Hay momentos en los que puedes hacer algo muy malo por las mejores razones del mundo y algo muy bueno por las peores razones. Y alguien que no se comporta normalmente bien puede tener de repente un comportamiento heroico en el momento en que es necesario. La idea en fantasía solía ser lo que os acabo de describir. Normalmente el héroe siempre tiene objetivos nobles. Normalmente el héroe siempre tiene valores positivos que le impulsan a conseguir precisamente resultados también positivos. Y todos sabemos que en la vida real no ese es el caso. La vida real es una mezcla de distintas situaciones. Muchas veces haces algo bueno por los motivos equivocados y haces algo malo por los motivos correctos. O puedes conseguir un buen resultado no comportándote correctamente y un mal resultado sí comportándote correctamente. Lo que quería era abordar todas estas posibilidades y ver cómo funcionaba la reacción de los personajes dentro de este contexto. Después de esto, mi siguiente pregunta, que la traduciré, es obligada. Entonces, ¿qué es para ti un héroe? Oh, well, are there any true heroes, Diego? Oh, I don't know. That's a very good question, isn't it? I don't know. Yeah, I mean, I suppose that was the point, in a way, was that, you know, anyone is capable of being heroic under the right circumstances for the, you know, at the right time and with the right encouragement. But equally, anyone, no matter how respected and admired, often has darknesses in their personality. So I think, yeah, the slightly mealy-mouthed answer is that we're all heroes. ¿Acaso existen de verdad los héroes? Lo que quería precisamente era tratar de abordar
esa cuestión. Ese era mi objetivo, el demostrar que cualquiera, si se dan las condiciones adecuadas, puede ser un héroe y que al mismo tiempo ninguno de nosotros lo es en todo momento, que depende de las distintas situaciones en que te encuentres y de la personalidad que tenga cada uno. Con lo cual, la respuesta más sencilla y menos comprometida para esto es que todos somos héroes y en realidad ninguno lo es. Otra de las cuestiones que me gustan, y nos vamos a entrar ya en el universo de la primera ley, es que a veces me da la sensación de que Joe está haciendo ganchillo en sus novelas, y me explico. Poquito a poco va introduciendo referencias en el mundo que va creando. La historia de la trilogía de la primera ley empieza con poquitos personajes en un entorno muy concreto y muy controlado, y poco a poco vas enterándote de que no solo está el reino en el que se desarrolla la acción, sino que hay un imperio al sur con bastantes conflictos históricos y que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando allí, pero que hay algún tipo de movimiento. Que en el norte hay tribus que se rebelan y que quieren conseguir la independencia. Empiezan a surgir sospechas de tejemanejes oscuros, ejércitos de mercenarios, se derrocan reyes, cada vez hay más sangre, cada vez hay más violencia, y las acciones de cada una de las novelas van teniendo un peso en el desarrollo de las siguientes. No solo avanza la historia de los personajes, sino que avanza la historia del mundo, y el lector va conociendo los personajes, va viendo cómo envejecen, cómo crecen, cómo evolucionan, dentro de un contexto cada vez más amplio, cada vez más amplio. Quiero saber si tenía él definido desde el principio cómo iba a ser el mundo, o si lo está explorando al mismo tiempo que los lectores, y también en alguna de las novelas más recientes vemos una serie de avances tecnológicos. No quiero ir destripando nada a nadie. Si pretende que haya una evolución y que haya una transición del mundo de fantasía a un mundo más de tecnología, porque la magia en su mundo escasea bastante. Así que serán dos preguntas. I think in terms of knowing where everything is going and having a grand design, sort of yes and no. I like to pretend that I have a grand design because that makes you seem profound and deep and very intelligent at a level above other humans. And I like that feeling. I like to create that impression. But no, I don't really have a grand design. I mean, I have some ideas. I have some ideas of history, some ideas of world. And I try to keep those not necessarily heavy in the text. I like the stories to be unencumbered by too much kind of history and world-building things. That's my taste, and that's what I try and do. And hopefully that gives the impression that there's stuff to know that isn't in the story. I want that to be a feeling of a real live world, and you know, that the world continues outside the bounds of the story. So some ideas are there, but certainly with each book that I write, I flesh out different areas more when they're needed. I think if you really put all that time and effort into developing a world in so much detail, you would be doing a lot of work that perhaps you don't need in the long run. So I try and have a balance between keeping myself interested and getting on with the storytelling as the prime focus, but also having some, you know, stuff in mind to work with. Can I just remind me what the second bit was? I've forgotten now. I don't have your... Hombre, podría decir que sí, que desde el principio tenía perfectamente claro el diseño del mundo, que tenía un plan ya establecido, porque claro, eso os haría pensar, mira cómo trabaja este tío, qué profundo es, qué bien se estructura, qué bien se organiza, y seguro que ayudaba a crear la sensación de que estoy por encima del resto del común de los mortales, que es una impresión que me gusta mucho suscitar
en quienes me leen y escuchan. Pero no, no sería verdad. Lo cierto es que sí tenía una idea general de cómo iba a ser el mundo que estaba desarrollando, pero quería que el mundo estuviese lo suficientemente desarrollado como para permitirme jugar con él y al mismo tiempo que me diese el suficiente margen como para no tener que contar con la carga de una historia perfectamente definida, que la historia que yo ya tenía en mente no me impidiese contar el relato que tenía en la cabeza. Quería ir descubriendo el mundo al mismo tiempo en parte que los lectores, hacer algo pues como lo que ocurre en la vida real, que vas descubriendo cosas nuevas cada día, ir explorando con cada historia los límites de lo que podía contar, ir viendo si cada libro me permitía ir explorando distintas regiones o distintas áreas del mundo. Tenía presente que se había realizado el esfuerzo de concebir un mundo en el que desarrollar la historia, estaba bien utilizarlo, pero sin sobrecargar al lector. Quería pensar a largo plazo en elementos que fueran interesantes para mí a la hora de contar la historia y para el lector a la hora de irla descubriendo. Yeah, I suppose I've always I found a lot of the epic fantasy that I've read as a kid, you know, Tolkien certainly, and many others. Not a criticism, but just kind of observation, I guess, that they often have these worlds that are almost frozen in time. They don't seem to be developing technologically or culturally. They've sort of been, they're almost a sandbox that doesn't change for thousands of years. And I guess I was just interested in the way that, you know, history is obviously a constant upheaval, constant development socially, politically, economically, and that a lot of struggles, a lot of conflicts kind of result from these great forces, these shifts, tectonic shifts in society and in economics. And I wanted to, you know, create a world that really felt like it was in flux, developing, full of these huge changes, social and economic changes, the rise of money, the rise of technology, industrialization. I want some of those things to be coming through. So certainly that's something that's always interested me, and I think things are gradually moving in a more industrial direction. I really don't like the phrase steampunk. I don't like that phrase much. But people tend to apply it to anything that has any industrial element at all. Anything with a cog, a funnel in it. Therefore, steampunk, I suppose, is one word you might use. But yeah, a more industrial direction, certainly. Having said that, I think I wanted this book particularly, The Heroes, to have a kind of quality of being timeless, if you like. Even though the weaponry is certainly pre-industrial, I wanted it to have a feeling that it could be any war, and I wanted it to feel relevant, and generally want my stuff to feel kind of relevant, not archaic, not ancient. And so I kind of I was taking a lot of different kind of battles, historical periods as inspiration. There's quite a lot of American Civil War in there, quite a lot of Second World War in there, as well as kind of medieval things, Renaissance things. And different people, when they read it, tend to see different battles represented. So some people kind of say, well, it's obviously it's Gettysburg or it's Antietam, and other ones will say, well, you know, it's Kursk. Or because I think there's always these things that happen: a battle over a bridge, you know, and then get a cavalry charge on a bit of flatland, a battle for a town. They're kind of universal things that are always there. And I wanted the battle to feel to develop over several days, and to kind of be big enough to take in a lot of different styles of fighting, to make it as varied as possible, different weather, different movements, different types of equipment. And so it is quite American Civil War-esque in the sense that those were the kind of first battles that were fought over several days and over this kind of scale involving enough people. So yeah, that was a big influence, certainly. La verdad es que me interesa ver cómo se produce la evolución en el mundo en los mundos de fantasía. Las obras que yo solía leer cuando era pequeño eran obras en las que parecía que el tiempo se había congelado, que el mundo te lo presentaba en un estado y no evolucionaba. Era como si fuera una especie de cajón de arena delimitado y de ahí no te podías salir. Yo quería, al contar mis propias historias, que hubiera evolución,
que hubiera eventos sociales, que hubiera eventos políticos, económicos, que hubiera combates, que hubiera luchas, que se produjeran cambios tectónicos, realmente, como si hubiera movimientos de placas tectónicas bajo la capa social y económica del mundo que estaba describiendo. Básicamente, quería que mi mundo fluyese. Que mi mundo tuviese una sociedad que se iba desarrollando, que iba experimentando cambios económicos, sociales y, por supuesto, cambios tecnológicos. Empiezan a aparecer en algunas de mis novelas, es cierto, pequeños elementos de avance tecnológico, porque creo que el tiempo pasa y que tiene que haber una evolución, pero que incluya un elemento tecnológico y cada vez irá apareciendo más probablemente en mis novelas, no quiere decir que se pueda aplicar un término que no me gusta especialmente, que es el de steampunk, por lo menos no en relación con mis obras. Y me explico, hay mucha gente que en cuanto ve el más mínimo atisbo de un elemento industrial, te coloca rápidamente la etiqueta de steampunk. Aparece una tuerca, un tornillo o un mecanismo un poco complejo y ¡pum!, etiqueta de steampunk al canto. Y no es eso lo que quiero. Y luego ya, centrándonos un poco de nuevo en el libro, en los héroes, quería reflejar la sensación de una batalla desde una perspectiva lo más atemporal posible. Lo que quería era una batalla que se iba a desarrollar, y eso lo tenía claro, con armas pre-revolución industrial o pre-tecnológicas, si queréis, y que tuviera un cierto sentimiento de arcaicismo o de antigüedad, pero al mismo tiempo que pudiera tratar los temas relevantes, creo yo, de cualquier batalla. Me inspiré en muchas batallas a lo largo de la historia y distintos lectores ven distintos elementos. Yo os puedo decir que hay batallas famosas de la Segunda Guerra Mundial que me sirvieron de inspiración, batallas del Renacimiento también, pero que cada lector ve los elementos que le parece. Hay gente que me dice, pues esto es exactamente como las batallas de, como la batalla de Gettysburg durante la Guerra Civil norteamericana, o como la del Somme, o como la de algunas de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Básicamente, hay muchas batallas que tienen elementos como los que yo describo durante mi novela, que es la presencia de un puente, que tiene importancia en la historia, un pequeño promontorio y una llanura enorme. Hay muchas batallas que han tenido este tipo de elementos. Y también hay muchas batallas que se han desarrollado a lo largo de la historia durante varios días. Eso es lo que yo buscaba, una batalla que ocupase varios días y que hiciese que los soldados se fuesen encontrando con situaciones realmente muy distintas. Eso me permitiría jugar con todos los elementos que yo vería en un conflicto de semejante escala, desde cómo influye el clima en la situación de las tropas, desde cómo influyen los movimientos tácticos, el despliegue, el equipo. La Guerra Civil norteamericana fue una gran fuente de inspiración en el caso de los héroes porque fue uno de los primeros conflictos armados de la historia en los que las batallas duraron varios días. Y eso me permitía dar esa escala de la que os he estado hablando hasta ahora y tratarlo bueno, pues desde la perspectiva que realmente me interesaba. Dentro de este elemento de evolución que os estaba mencionando, hay varios personajes que han aparecido en las obras anteriores. Repito, por si alguien no se ha leído el libro, que tenga cuidado porque igual menciono un par de ellos, que parecían realmente bastante planos y excusas para que ocurriesen cosas a los protagonistas de los libros. Y esos personajes, de repente, adquieren una dimensión nueva. Los hijos de Bezo, el caudillo del norte en la trilogía de la Primera Ley, Skale y Calder, tienen un papel increíble en esta novela. Y si les teníais manía, entre comillas, como era mi caso, os vais a quedar realmente sorprendidos. Los dos hermanos representan, por un lado, la fuerza bruta y por el otro, ese personaje artero, el que está siempre en la sombra, el que es astuto, el que maneja los hilos. Y ninguno de los dos aparece presentado bajo la mejor de las luces y aún así les coges bastante cariño. Yo quiero que Joe nos explique cómo ve el papel de cada uno de los dos y trataré de tener cuidado a la hora de traducir la respuesta para no destriparme el libro a nadie. Pero de verdad que, por incentivaros, la evolución y la relación de los dos hermanos es uno de los elementos que a mí más me gustó en los héroes, sobre todo el final que tienen. Hasta ahí puedo leer.
I didn't have it totally in mind. I mean, I think what I quite enjoy is, you know, taking a character, seems quite minor, a character who's been relatively small, and then using them as a central character in the future book, while some of the central characters then drop back into the background. I think that just gives you a really nice sense of the wider world and things going on, and for people who follow the books, you know, at the time, they get familiar with these characters, and I like the idea of, you know, someone who seems they know a little bit, suddenly mining those people a lot deeper and presenting a lot more. And certainly it does happen in life. You know, as with you, when I met you, Diego, you know, you seem superficial, you seemed obnoxious. But over time, I've learned that, you know, but no, actually, I'm basically still the same. Yeah, you like to mine characters more deeply, and certainly I don't think I have every aspect of those characters worked out. But often when I come to start a new book, if it's in the same world, I'll think to myself, I need this type of character. You know, I need a cowardly shirker, who, you know, a backstabbing sort of character. Who have I got? Who have I used before? Who would roughly fit that role? And then if there's someone who's been around before, as there was in this case, this character Calder. I'll take them then as a central character and start to have a look at what might make them tick, what their motivations might be. And going back to the idea of heroism and how I was trying to split out the motivation, the action and the outcome, I think with Calder the idea was his actions are pretty unpleasant. He's backhanded, he's a plotter, he's ruthless, so that he's all those things that usually the villain is. But in fact, his motives are generally pretty good. He loves his wife. He's very motivated by a kind of love for his family. He has some loyalty in him. And the outcome of all this plotting is to achieve peace. Whereas on the other side of the scales, this character, Gorst, who's on the other side of the battle. I was going to say, this character, Gorst, is in a way, he's the classic hero, because on the battlefield he's a peerless warrior, he's incredibly heroic, he's the sort of guy who can turn the tide of a battle single-handed. But he's an appalling person, really. He's socially inept, he's jealous, he has kind of, he's full of fury and unpleasantness, he can't function in peacetime at all. The only place that he's effective is on the battlefield, and all of his fighting really achieves nothing but a lot of dead people. So he's kind of the flip side. He's seen as heroic, he's often celebrated, even though he kind of finds himself despicable and has a sort of death wish. La verdad es que no lo tenía claro desde un principio cómo iban a evolucionar los personajes. Lo que sí me gusta hacer, y es una de las técnicas que utilizo bastante, es algún personaje que aparece como secundario en alguna de mis novelas, dejarlo ahí apartado, por si acaso puedo darle salida de cara a libros posteriores. Cuando empiezo a escribir un libro, digo, vale, necesito este tipo de personaje. ¿Qué he creado ya que se ajuste a ese patrón? ¿A quién puedo utilizar en este libro para que refleje este tipo de personaje? Me gusta que el lector conozca algunos personajes, aunque sea de manera totalmente superficial, en un libro que le parezca que no tiene más importancia y que más adelante le pueda dar más profundidad y pueda el lector empezar a tenerles más empatía y a conocerlos algo mejor. Eso es lo que suele pasar también en la vida. Por ejemplo, cuando te conocí, Diego, dice yo, me pareciste superficial, un petardo y bastante vano. Y ahora, que ya hace un año que nos conocemos, me sigues pareciendo lo mismo. Pero, como os decía, lo que trato de hacer es utilizar algunos de los personajes en el libro para potenciar los aspectos que me son útiles en la narración. En el caso de los héroes, necesitaba un tipo que fuera cobarde, que fuera capaz de hacer las mayores atrocidades, que no tuviera ningún tipo de remordimiento y que fuera de los típicos que están ahí escondidos entre bambalinas y que tan pronto pueden te clavan la puñalada por la espalda. Así que se me ocurrió que podía utilizar a Calder, que es uno de los personajes que ya había aparecido en la trilogía de la primera ley
y que resultaba bastante insoportable. Y decidí tratar de profundizar en su personalidad y en sus motivos. ¿Cuál era la motivación que le llevaba a actuar? Su forma de comportarse es realmente bastante dura. Es un tipo taimado, es un tipo despiadado, es traidor. Tiene todos los atributos que generalmente se le asignan al malo de la función. Y en cambio, él utiliza todas estas herramientas para conseguir fines nobles y positivos. Es un tío que realmente está enamorado de su mujer, que realmente tiene cariño por su familia, que tiene un sentido de la lealtad bastante personal, pero lo tiene, y que persigue con sus acciones como resultado que haya paz en mitad de una guerra. Y por el otro lado, o en el bando contrario, tenemos a Gorst, que era, pequeño inciso, era el siguiente personaje por el que le iba a preguntar, ya se adelanta él en la respuesta, me facilita el trabajo yo. Tenemos a Gorst, como digo, un espadachín del bando contrario, un héroe clásico, en el más puro sentido de la palabra, un guerrero sin igual, un luchador sin parangón, alguien, uno de esos personajes, uno de esos soldados, capaces de cambiar él solo y sin ayuda el curso de una batalla, y que resulta que es un tipo que es realmente despreciable. Es un tío que es celoso, es un tío que es totalmente antisocial, que tiene arrebatos de furia, que es incapaz de controlar, básicamente alguien que no es funcional en una sociedad como la que le ha tocado vivir. Alguien que solo se siente a gusto y tiene un papel relevante en el campo de batalla, que es el único lugar donde le ensalzan y donde le halagan, y que además de todas estas carencias sociales tiene un claro deseo de morir, que es lo que en el fondo le impulsa. Lo que quería, por tanto, era buscar los dos lados de la moneda, mostrar qué es lo que ocurre con los distintos personajes en distintas situaciones y, pues, que vierais qué es lo que se sentía en ambos bandos. Habéis hablado mucho sobre la evolución que hay dentro del mundo de la primera ley, ¿no? Pero ¿y la evolución de Joe Abercrombie como escritor? ¿Qué es lo que has evolucionado tú desde tus primeros libros? ¿Qué es lo que has aprendido? Por si no lo habéis oído, la evolución de Joe como escritor. I can make a living doing it now. That's a big step as far as I'm concerned. You never know about tomorrow, of course. That's a really tough one. I mean, I think I've reread all my books recently, which I hadn't done for a while, and that was quite an interesting experience. It was both better and worse than I was expecting. I think you certainly get better at constructing a sentence, at, you know, your sense for how to describe a scene. But I think actually I don't think I've changed enormously in the way that I work and the way that I write. But I think inevitably there's a certain exuberance you have when you begin. There's a kind of an excitement and a joy that a lot of writers have in their first book, their first work. And that inevitably, you kind of use that up, I think. It's hard to have the same kind of excitement when it becomes a job and a thing that you do every day. So going from a hobby to a job, there's definitely a kind of a slight loss of excitement, and that's kind of countered by gaining craft, hopefully. I think I achieve a better result much more quickly. So I spend less time planning, more time, and less time drafting, and probably more time revising the whole thing together. I've kind of learned that when I first started, I'd write a paragraph, and then I'd pick that paragraph apart and go over it. And then I'd write another paragraph, and then I'd go back and pick the first one apart, and then the second one. And then I'd maybe write a third, and that'd be an evening's work. And then the next evening, I'd pick it all apart again. And I think that was a really useful discipline to learn, to be going constantly going over the writing, constantly refining and reviewing, and kind of getting a sense of what worked, what didn't work, and how to pace things, what needed to be said and what you didn't need to say. But it's not very efficient. And these days I tend to draft much more roughly, and then I'll revise big blocks
kind of en masse, so I'll tend to be drafting and I'll just whack down any old crap, to be honest. And then I'll come back and I'll take that crap and I'll crush it to diamonds like Superman does with his mighty fists. So I'm kind of a bit more disciplined, a bit more structured in the way that I work, I guess, these days. But I think overall it hasn't, you know, I'm still that same guy that I used to be. I haven't changed. It's you that's changed. Hombre, para empezar hoy me puedo ganar la vida como escritor, a diferencia de cuando empecé. Mañana ya veremos, pero hoy, a día de hoy, todavía me la puedo ganar. Me acabo de releer todas mis novelas y ha sido una experiencia bastante interesante, mejor y peor de lo que esperaba, sinceramente. Me he dado cuenta de que he ido mejorando, por ejemplo, en la construcción de las frases y quizás en algún momento de las escenas. Pero al mismo tiempo, creo que no he cambiado demasiado en mi forma de trabajar. Lo que sí noto como cambio desde mis primeras novelas, por ejemplo, es que ha desaparecido parte de la exuberancia que tenía al principio. Me explico. Cuando escribes tu primera novela, sientes como una especie de alegría que te impulsa. Y esa alegría va desapareciendo poco a poco y se agota. Y hace que te resulte difícil sentir esa misma emoción cuando escribir pasa a convertirse en tu profesión, si es el trabajo que tienes que hacer cada día. En parte, digamos, que puede que haya perdido algo de emoción y espero haber ganado algo de oficio. Creo, de todas formas, que hoy puedo conseguir un resultado mejor, más rápido. Tengo que pasar menos tiempo planificando las cosas, menos tiempo preparándome y puedo dedicar más tiempo a revisar y hacerlo de una manera distinta como lo hacía al principio. Cuando empecé, mi mecánica de trabajo era muy sencilla. Escribía un párrafo, lo despedazaba, lo revisaba entero y lo rehacía. Luego escribía otro párrafo, revisaba ese segundo párrafo, lo despedazaba entero y lo rehacía y de paso volvía a revisar el primero. Y después escribía un tercer párrafo, con suerte, y repetía el proceso. Y eso era lo que conseguía hacer en una tarde de trabajo. Es un procedimiento que me resultó muy útil porque me permitió ir adquiriendo disciplina, me permitió ir revisando mi obra para ver lo que funcionaba, para ver lo que no, para ver cómo irme refinando y cómo ir consiguiendo saber qué es lo que era necesario decir y qué no era necesario decir, cómo podía ser más eficaz. Hoy en día mi forma de trabajar es un poco distinta. Tiendo a escribir bloques más largos, hago en modo borrador, digamos, textos más largos y luego los voy revisando en conjunto, no párrafo a párrafo. Básicamente, no nos engañemos, quito la mierda. Pero no solo quito la mierda, sino que la agarro, la aplasto en mis manos con mi superfuerza digna de Superman y la transformo en verdaderos diamantes. Eso es lo que he conseguido gracias a la disciplina de trabajo y gracias a la evolución. Es algo que no tenía desde que no tenía al principio y ahora sí. Pero en el fondo creo que no he cambiado desde que empecé a escribir. Creo que los que habéis cambiado sois vosotros. Y lo que va a cambiar es el orador en breve, porque me temo que se nos ha echado el tiempo encima y vamos a tratar de ser lo más puntuales posibles. ¿Queda una? Venga, una rapidísima. ¿Por qué hay tan pocas mujeres? ¿Cuál es tu ¡Ey! That's quite a long question to answer, that, isn't it? When I was writing the first law, I was interested in picking at heroic fantasy. And heroic fantasy tends to be about men, or a lot of what I've read was. And so I think unwittingly I just kind of started to write about a lot of men. Being one myself as well. I think when you first start writing, you kind of do what seems natural, what seems easy, you reach for what's closest. And so I tended to write a lot about men. And I was not totally blind to this by the end of having written that first trilogy. And so, I took a female central character in my fourth book. There were still quite a lot of men in there, I will admit. And so the last book that I wrote, Red Country, is much more evenly split. I think there's a degree to which it's kind of a Western, that most recent book. And with society kind of developing and breaking down as new areas are settled and so on,
it felt like, I mean, in the real world, the Wild West, the kind of settlement of the West, when the primary gender laws really start to break down, and so it seemed to fit for there to be a lot more female characters in that book. The Heroes is quite male-centric, I think, because war and the battlefield, and that, in particular, that kind of area of male heroism that was interested in, fighting man, if you like, that archetype of the heroic fighting man, man of violence, it felt like they needed to be male characters. There are some women in it, but it is, again, very male. So I can only apologise and encourage women to buy my books in the hope that I'll actually, the most recent book I've read, which is a kind of a young adults, maybe the wrong way to put it, but a much shorter, slightly different format, again, is much more, though it has a male central character, is much more, has many more interesting women in it. And it's certainly something that I think you learn to do as a writer, so that I needed to learn to do, and that you're constantly trying to improve on. Because really, to have, you know, a world which is full of varied and interesting characters as diverse as possible is just reflecting the real world. Which is good writing, really.